Para el Liceo Benalcázar, la seguridad interna de la comunidad educativa es importante. Tenemos planes para evacuar de manera eficiente y segura en caso de una emergencia. Si se encuentra en espacios de donde puede salir fácilmente, busque refugio en lugares abiertos o ubíquese al lado de estructuras fuertes para hacer la figura de triángulo de vida. Aléjese de ventanas y vidrios. Apague cualquier objeto que pueda causar una fuga o incendio. Siga las instrucciones de la brigada. Inicie la evacuación cuando se dé la señal, se reciba la orden directa de evacuar o se conozca la existencia de un peligro inmediato. En estas situaciones se activa el plan de emergencia y obligan al llamado de entidades de apoyo externos como el cuerpo de bomberos. Es el caso de incendios de gran magnitud, terremoto, fuga de gas, de combustible. Son los accidentes con lesiones menores, enfermedades que requieren manejo básico, cortocircuito controlado de inmediato. Estas situaciones sí activan el plan de emergencia. Ocasionalmente pueden requerir la ayuda de médicos o ambulancias dentro de la institución. Conserve la calma en toda situación. Recuerde que usted es responsable de su cuidado. Incendio controlado con un solo extintor. Caída de muebles o estructuras que no atenten contra la seguridad de las personas. Fugas menores de gas. Olor a humo o temblores de tierra de escasa intensidad y duración.
Recuerde conservar la calma, caminar rápido sin correr hacia las zonas de refugio. No empuje a las demás personas y no se devuelva por ningún motivo. En caso de toparse con un visitante, llévelo con usted. Recuerde seguir las instrucciones de las brigadistas. Permanezca pendiente al llamado de asistencia. Comunique al brigadista la ausencia de personas que se encontraban con usted y no lo estén. Siga las instrucciones del brigadista con atención. Permanezca en la zona de refugio hasta que se le indique lo contrario. Encuentra en los salones de clase o en espacios cerrados como los audiovisuales, laboratorios, entre otros, protéjase al lado de los pupitres formando el triángulo de vida. Nunca combata fuego sin el equipo o entrenamiento adecuados. Elimine cualquier fuente de ignición. Dé aviso a algún miembro de la brigada que conozca. Si alguien está envuelto en llamas, cúbralo con una manta o alfombra. Si el envuelto en llamas es usted, deténgase, tírese al piso y ruede.
Recuerde que para el Liceo Benalcázar usted es importante. Ocúpese de conocer el plan de emergencias y las rutas de evacuación de la institución.